nosotros somos una federación que se llama FADEPAC, ¿sí? Que es la Federación Argentina de Fútbol de Deportistas con PC, con parálisis cerebral. Este, efectivamente, es una patología que afecta al tono muscular de las personas, a la postura y al movimiento, pero que no les impide hacer deportes, en este caso deportes de alto rendimiento, como es el fútbol, como es una selección. Y bueno, feliz porque esto es una fiesta, estamos iniciando el año 2024 con concentraciones en todo el país. En este caso es un orgullo decirlo porque yo soy de Formosa, y iniciamos nuestro año en Formosa. Acá en Formosa hay una política hacia el deporte en cuanto a lo inclusivo, que es perfecto, que es la verdad un modelo para continuar. En la selección hay varias jugadoras formoseñas, ¿no? Como también en la rama masculina ha tocado, hemos visto varios chicos de nuestra provincia vestir los colores celeste y blanco. Por supuesto, la provincia que trabaja en el deporte adaptado cosecha sus frutos, así que ese es el caso de Formosa. Formosa tiene muchos atletas y deportistas de alto rendimiento en sus selecciones, atletismo, natación, fútbol, tenis de mesa, que generalmente van a entrenar en el CENAR, ¿sí? Y que bueno, el fútbol en este caso no es una excepción, se trabaja mucho en el fútbol, desde la Secretaría de Deporte, de los clubes también, y bueno, tenemos varios chicos en el masculino, ¿sí? Tanto en la selección juvenil como en la mayor, ¿sí? Y ni hablar de las chicas que están en la selección femenina, ¿no? Re bien, nos sentimos como en casa, digamos, por allá. Calorcito. Sí, bravo, pero se sobrelleva bastante bien. Venimos concentrando, arrancamos lo que es el año 2024. Sí. ¿Preparándose? ¿Va a haber competencias este año? Esperemos que sí, tenemos en vista algunas que otras competencias, pero nada, nos seguimos preparando para lo que queda del año. ¿Te pone contenta saber que en el interior del país también se practica el fútbol PC, que hay, sí, chicos, que hay chicos muy chiquitos? Sí, obvio, es una alegría para nosotras de que se visibilice lo que es el fútbol femenino PC, tanto como el masculino también. Bueno, ¿y cómo las viste a las chicas, a los chicos formoseños hoy? No, de 10. Son unos cracks.